Bienvenidos a Punto de Giro, gracias por estar conectados con Telemedellín. Aunque la ciudad está integrada por 16 comunas y 5 corregimientos desde hace un tiempo, exactamente 7 años, fue planteada la propuesta de crear la Comuna 17, que estaría integrada por la Ciudadela Nuevo Occidente y el sector de Pedregal Bajo. En la actualidad, esta zona pertenece al corregimiento de San Cristóbal. Este proyecto ha causado una polémica entre los habitantes del sector. ¿En qué va la creación de una nueva comuna para Medellín? ¿Qué beneficios o desventajas trae esto para la comunidad? Este es nuestro tema de análisis en Punto de Giro. Le damos la bienvenida a nuestros invitados. Felipe Vélez, secretario de Planeación de Medellín. Felipe, gracias por estar con nosotros. Hola, Eliana. Buenas noches y buenas noches a las otras invitadas, a Ana y a Laura. Laura Cristina, líder del sector Nuevo Occidente. Líder. Barrio Pedregal. Barrio Pedregal Bajo. Vereda Pedregal Bajo. Vereda Pedregal Bajo. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, por darle voz a nuestra vereda, pues, y poder aquí conversar con Felipe y con doña Ana. Y doña Ana Lucía Zapata, líder del barrio Las Flores y de la ciudad de la Nuevo Occidente. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por invitarnos. Recuerden que pueden opinar a través de nuestra cuenta en Twitter a través de @telemedellin_.degirotm. Bueno, empecemos, doña Ana. ¿Usted por qué considera necesaria la creación de una nueva comuna para Medellín? Porque nosotros ya somos muy bastantes, que nosotros ya somos más, casi 90.000 habitantes y merecemos, y fuera de eso va yendo la construcción, hay más construcciones. Porque nos acabaron con toda la zona verde, pues, con todas estas construcciones y todo. Sí, nos parece muy interesante ser como una 17, porque así ya podemos tener todos los equipamientos que necesitamos y nuestros recursos. Es que nosotros en San Cristóbal estamos como arrimaditos, no somos bien llegados. ¿Cuántos años lleva usted viviendo en su barrio? El barrio tiene 11 años, va a cumplir 12. Pero yo hace nueve años que estoy en Ciudadela Nuevo Occidente. Nuestro barrio, pues, ha tenido muchas cosas, pero de todas maneras, ahí estamos y ya estamos muy bien, ya no tenemos violencia y todo. Entonces, estamos bien. Y de todas maneras nosotros sí queremos ser como una 17. Yo sé que Pedregal Bajo tiene sus razones, porque ellos tienen más de 150 años, que es una vereda que está creada hace muchos años, que ellos se sienten rurales y de todo. Nosotros también nos podemos sentir rurales, pero como no fuimos bien acogidos, entonces nosotros de todas maneras queremos ser como una 17. Doña Ana, ¿por qué dice que no fueron bien acogidos? Porque nosotros desde que llegamos nos dijeron aparecidos. Nosotros vamos a las reuniones de... íbamos al principio. Nosotros íbamos y nos trataban lo peor, que éramos no aparecidos, que nos iban a... que iban a sacar por Pepe plata para darnos, para comprar metralletas, para darnos, o sea, así sea charlando a uno le duele eso, porque nosotros nunca pedimos ser como una 60, nosotros llegamos y de una nos mandaron para la comuna 60. Desafortunadamente nos han tratado pues como lo peor, pero de toda manera nosotros nos sentimos que nosotros nunca le damos a la comunidad, ni a San Cristóbal, ni nada, le damos perjuicio. Nosotros somos personas que en el momento, en vez de pensar mal, pensamos muy bien. Yo soy una pues que ya en el momento soy edil de la Comuna 60 y yo trabajo mucho por toda la comuna. Que porque son San Cristóbal, no, yo me dedico a lo mío, a Ciudadela y a San Cristóbal, porque somos, en el momento, somos el mismo corregimiento. Pero sí hemos querido, inclusive, yo no le saqué copia porque es cierto, pero esto nosotros fue el proceso que nosotros hicimos de la alcaldía de Alonso Salazar, donde ya nosotros, aquí están todos los pros y los contras, y donde nosotros queríamos ser como una 17.
Sí, hemos estado muy centrados en eso y todavía en más nosotros y los de San Cristóbal también. En la JAL pedimos que nos dejaran, pues que nos dieran ser como una 17. Desafortunadamente, pues no vino Bernardo Leandro porque él dijo que no podíamos ser como una 17 porque nos lo habían metido en el plan de desarrollo. Y me parece muy mal hecho que no nos hayan tenido en cuenta porque nosotros lo metimos en el plan de desarrollo. Bueno, pues precisamente aquí estamos con el director de planeación que nos va a explicar un poco pues, qué fue lo que pasó y por qué no quedó incluida esta propuesta en el plan de desarrollo. Pero antes vamos con Laura. Laura, ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes están de acuerdo o en desacuerdo con esa creación de la comuna? Creo que ese espacio es muy importante para mi comunidad, porque inicialmente queremos aclarar que nosotros no nos oponemos a la consolidación de Comuna 17. De hecho, nosotros que hemos participado pues, de los escenarios políticos y administrativos, ¿cierto? La gestión de recursos como Junta de Acción Comunal, por ejemplo, y algunos habitantes del barrio, comprendemos que Comuna 60 está colapsada precisamente por la cantidad de habitantes que tiene Ciudadela Nuevo Occidente, ¿cierto? Entonces, eso ha sido un inconveniente que ha generado quizá comentarios como los que doña Ana menciona, porque la gestión de recursos es difícil, ¿cierto? Y porque entre los líderes esos espacios a veces son difíciles. Pero nuestro reclamo, para ser más concretos, es que nosotros no nos sentimos parte de Ciudadela Nuevo Occidente, precisamente porque somos una vereda que lleva 150 años de ser consolidada, tenemos unas tradiciones, tenemos unas dinámicas, nuestra participación siempre ha sido por el corregimiento de San Cristóbal y aunque nuestros suelos no tengan uso rural en este momento, nosotros, nuestra identidad está totalmente arraigada en este territorio. Entonces es como el asunto que hemos en muchos escenarios querido hacerle saber a don Bernardo que está liderando la comisión accidental que quiere incluir a Pedregal Bajo en Comuna 17, que desde nuestras prácticas sociales nosotros defendemos como moraderos nuestro territorio. Es decir, ustedes no se oponen a la creación de la Comuna 17, pero no quieren ser incluidos en esa comuna. Exactamente. Quieren seguir perteneciendo a la comuna a la que pertenecen. Exactamente. Secretario, ¿qué decirle a estas dos líderes? Pues uno de los reclamos de doña Ana es que no quedó incluido en el plan de desarrollo la creación de la Comuna 17. ¿Por qué no quedó incluida? Bueno, nosotros nos encontramos con una presión de algún lado de que hiciéramos la Comuna 17 y una presión de que no hiciéramos la Comuna 17, ¿cierto? Esto es un proceso que viene de administraciones anteriores, como lo dijo doña Ana, desde la administración del alcalde Alonso Salazar. Y yo creo que es un proceso que se ha venido socializando de manera correcta. Nosotros no quisimos tomar la decisión de conformar una Comuna 17 porque creemos que hay una problemática más integral, ¿cierto? El Acuerdo 48, el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial que se aprobó en el 2014, hace unas incorporaciones de suelo rural al suelo urbano, define unas zonas de expansión. Yo creo que eso nos da lugar a definir no solamente la problemática que tenemos en el sector de Nuevo Occidente de la comuna, de la potencial Comuna 17, sino otras problemáticas que hay en la ciudad. Entonces, en el plan de desarrollo, efectivamente no está el proyecto de la Comuna 17, pero hay un proyecto que es muy fácil reclutar el número, yo por eso me lo sé de memoria, es el 1234, que habla de la revisión de la división político-administrativa de toda la ciudad. Y en esa revisión político-administrativa puede quedar incluida la Comuna 17, ¿cierto? Ajá. La Comuna 17, otras comunas, o solamente la Comuna 17, o algunas divisiones o incorporaciones, por ejemplo, de suelo rural a suelo urbano que vengan a ser parte de una comuna. Tenemos diferentes problemáticas, las problemáticas que tenemos, por ejemplo, en el poblado La Ye, que tenemos también en la zona urbana de San Antonio de Prado, en la zona urbana de San Cristóbal, igualmente con el tema de Nuevo Occidente y así otros también temas ya limítrofes entre diferentes comunas de barrios que se sienten de una comuna diferente a la que pertenecen. Entonces yo creo que hay que hacer
un abordaje integral de esta materia y no simplemente enfocarnos a la problemática de la ciudad de la Nueva Occidente, la Comuna 17. Secretario, ¿de qué depende la creación de esa comuna? Depende de muchas cosas. O sea, voluntad política. Depende de muchas cosas. Primero que todo, hay unos estudios que se han venido corriendo, pero depende de la población. Depende de las vocaciones, si las vocaciones son rurales, son urbanas. Depende, y para mí esto es un rasero muy importante, de dónde se sienta la gente. ¿Cierto? Yo creo que hay que hacer un trabajo social nuevamente. Es que nosotros ya lo hicimos. Nosotros ya lo hicimos. Nosotros lo tenemos. Es que yo no lo voy a regalar. Pues, si están copias, yo con mucho gusto las saco y se las envío. No, porque esto es memoria mía, esto lo tengo yo desde que se hizo este trabajo y nosotros ya lo hicimos, inclusive los de Pedregal también estuvieron con nosotros, Pajarito y todo, no estoy diciendo mentiras, ¿cierto? No. Entonces, yo sé que ellos tienen sus, ¿cierto? Sus límites y todo de ser como una 17 y que los quieran meter en este proceso. Para ellos es difícil, pero para nosotros es muy, muy acertado pues que ser como una 17. Además, yo le voy a decir una cosa, es que San Cristóbal tenemos el problema, es porque ustedes o los que les corresponde hacer esto no hicieron un censo verdadero, porque como es que dicen los concejales allá el día que fueron, que éramos 85 mil habitantes, entonces, ¿dónde queda San Cristóbal? ¿Dónde están los habitantes de San Cristóbal? Si nosotros solo somos casi 90 mil habitantes. Entonces, no hay el censo. No han tenido la responsabilidad de ninguna de las administraciones con nosotros, porque están sacando la gente de otros lados y nos vamos para allá. Es de verdad, yo ya llevo 9 años viviendo en Ciudadela, va a cumplir 10. Y en Las Flores, pues, y el barrio en sí tiene, se llama barrio, sí es barrio, no es un pedacito, es barrio, porque esa fue la prueba piloto que hizo la administración cuando Luis Pérez, entonces lo puso barrio, e inclusive eso fue cuando estaban en una fiesta de flores y ahí inauguraron, pues, hicieron el barrio Las Flores, ese es, pues, alusivo a la fiesta de Las Flores. Pero nosotros, definitivamente, nosotros sí vemos que sí podemos ser como una 17, porque nosotros sí estamos allá en toda esta estadística. No queremos que nos construyan más porque de verdad nos tienen hacinados mucha construcción y la zona verde se nos acabó. Donde nosotros llegábamos, respirábamos aire puro y esto, y ahorita nos están dañando toda la zona verde. Es más, mire que no ha tenido tanta voluntad política la administración, que la gente ya está cogiendo las zonas verdes y están haciendo, pues le echan piso y están haciendo ahí el bailadero y todo. ¿Por qué? Porque a nosotros, ¿quién tiene la culpa de esto? La misma administración. Porque no han hecho siquiera los equipamientos que necesita Ciudadela. Es que no hay nada. Hay dos colegios porque muy guerreaditos, pues, y todo. Los equipamientos se les olvidó a la administración, pensó en mucha construcción y no pensó en equipamiento. Tenemos un hospital porque fue guerrillero y la UBA porque nos la sacamos por jornada de vida. Doña Ana, ¿pero qué ventajas o desventajas les trae a ustedes? Nosotros sí tenemos muchas ventajas. Ajá. Y le voy a decir por qué. Porque nosotros tenemos tantas ventajas que así ya nos tendrían cada los recursos a nosotros en Ciudadela, y no tendríamos que ir a compartir unos recursos con San Cristóbal que no se los dan como se los merecen, porque si ustedes como administración aumentaron una población tan grande, más grande que San Cristóbal, entonces, ¿por qué no aumentaron también los recursos a San Cristóbal? Y así nos habíamos evitado de todos estos problemas. Y nosotros no, de todas maneras para nosotros esto es maravilloso, ser como una 17, donde nosotros nos digan, son como una 17, nosotros ya sabemos que vamos a tener todo.
todos nuestros equipamientos, vamos, nos van a organizar Doña Ana, más. Pero usted dice que el estudio ya se hizo. Ya se sí, hizo. Ya, esto aquí está también, vea, aquí están todas las alternativas. ¿Y qué es Comuna 17? ¿El barrio Las Flores? No, ¿qué otros toda barrios? Ciudadela está, es que hay 23 urbanizaciones, fuera pues de las que siguen, porque está La Huerta, está... Es que nosotros nos encontramos con 5 propuestas diferentes y en una de las propuestas que es la que se está trabajando se incluía, por ejemplo, Pedregal Bajo. Y nosotros empezamos, inclusive, desde que empezamos el proceso de construcción del plan de desarrollo, a oír unas voces en contra de ser parte de la Comuna 17. Pero ha sido entonces, Pedregal Bajo y Pajarito. Doña Ana, entonces, por eso este proceso hay que hacerlo bien. No significa falta de voluntad política, significa hacerlo correctamente y no solamente enfocado a la Comuna 17, sino a todos los sectores de la ciudad donde existe esta problemática. Y no solamente pensando en el PP, en el presupuesto participativo. La gente piensa que eso se empieza a ensanchar. De todas maneras, si creamos 10 comunas más, nos vamos a tener que dividir el mismo... Pero nos vamos a tener que dividir el mismo la misma cantidad, el mismo presupuesto participativo. Entonces, ese no puede ser el rasero. Lo importante es la identificación de la población con ese territorio, la mejora de las dinámicas productivas y económicas. Y por eso tiene que ser un trabajo serio integral. No solamente enfocados en Comuna 17, sino lo queremos hacer en todo. Sí, aquí está todo, mis disculpas. Aquí tenemos todo, vea. Nosotros en este coso, es que nosotros lo hicimos muy bien hecho. Nosotros conservar, en la conservación identidad campesina. Somos una familia grande de ser vereda, ser nosotros mismos, que esto lo decían ellos, ¿cierto? Es que nosotros tenemos todo el enfoque, nosotros ya, esto está... Está listo. Y nosotros sabemos también, vea, aquí está... acceso directo a la municipalidad, ¿cuáles serían las ventajas? Crear una comuna, acceso directo a la municipalidad, apropiación del territorio, no se depende de nadie, para las veredas no se tienen ventajas porque se perdería la ruralidad, o sea, nosotros estamos muy conscientes de eso, nosotros tampoco les estamos diciendo a ellos que no tienen ese derecho, propio presupuesto participativo y trabajo independiente. Laura, en el sentido de lo que hablaba doña Ana y Felipe, por ejemplo, este asunto de que esto se ha socializado de manera correcta, digamos que mi comunidad no lo ha sentido de esta manera, ¿cierto? Porque pues inicialmente cuando se socializó la construcción de Las Flores, por ejemplo, que fue como los primeros edificios que se construyeron allí, se dijo también que se les iban a construir los equipamientos pues acordes al número de habitantes que iban a tener. Uh-huh. Y resulta que la gran problemática que tuvimos y que aún estamos subsanando, ¿cierto?, a través de comisiones accidentales o de gestión de propios recursos, es que Nuevo Occidente, como no tenía equipamientos, entonces tuvo que recurrir a usar los espacios comunes de Pedregal Bajo. Hablamos de escuelas, hablamos de canchas, ¿cierto? Perdón. Te digo una cosa, nosotros pues las canchas no las hemos utilizado porque nosotros tenemos, así sea pequeñita, porque también qué irresponsabilidad Doña saber Ana, una al cancha. Inicio de comuna, no, de, pero de, no, ustedes de comuna cancha. No, porque comuna no somos todavía, somos 60. Yo le voy a decir, nosotros no les ocupamos la escuelita. La escuelita, la Secretaría de Educación lo anexó a Ciudadela Nuevo Occidente, que es muy diferente, pero no fue que nosotros dijimos, no, es que le vamos a ocupar el espacio a... Ana, pero Doña Ana, déjeme terminar, y yo no estoy diciendo que ustedes invadieron, sino que es una necesidad que ustedes tenían y que la administración no les suplió esas necesidades correctamente, ¿cierto? Entonces no quiero que eso se torne personal, no tengo nada en contra de los habitantes de los habitantes de Nuevo Occidente, de hecho muchos de mis amigos y también transito por esos lugares y también uso espacios de esos lugares, pues porque son nuestros vecinos también, ¿cierto? Entonces digo que no se ha socializado de manera correcta, inicialmente por eso, con Pedregal Bajo hay una particularidad y es que en el 2013, por ejemplo, que hubo tanto movimiento,
de parte del concejal Bernardo, que estuvo pues como promoviendo lo de la Comisión Accidental para la creación de Comuna 17, estuvimos asistiendo como a los debates que se hacían, luego en 2014 con el Plan de Ordenamiento Territorial, también allí hicimos saber que nosotros no queríamos hacer parte, pero a pesar de esto hemos encontrado que no se ha socializado con la comunidad, o sea, esta Comisión Accidental que se está haciendo. De esa comisión accidental salió un supuesto, o bueno, un estudio técnico que no sé si Felipe quizá lo conozca, que de hecho en la prensa de este año, Bernardo dice que ese estudio está terminado y que va a ser presentado al Consejo, ¿cierto? Entonces, eso no es conocimiento de la comunidad, digamos que lo sabemos porque la Junta de Acción Comunal de Pedregal Bajo ha estado indagando en prensa, ¿cierto? Y ha estado también como yendo al Consejo a ver qué es lo que ha pasado. Entonces, en realidad es muy preocupante que toda una comunidad, 720 habitantes, que en el último censo que hicimos en el mes de mayo, no sepan ni tengan ni idea que es que nosotros vamos a pertenecer a esta comuna, quizás, ¿cierto? Porque eso está en estudio. Entonces, yo no diría que es una socialización correcta cuando las cosas no se construyen con la comunidad y no se escuchan las necesidades, o por lo menos no hemos tenido en este estudio técnico un equipo de trabajo que haga encuestas o que haya estado en el territorio mirando las dinámicas, mirando como nuestra manera de vivir, ¿cierto? Entonces, pienso que esto sería un asunto discutible. Laura, vamos a ir a un corte de comerciales y ya regresamos entonces para continuar con esta discusión del proyecto de creación de Comuna 17. Continuamos en Punto de Giro hablando sobre la creación, sobre el proyecto de la creación de la Comuna 17 para Medellín, que estaría integrada por Ciudadela Nuevo Occidente y el barrio Pedregal Bajo. Secretario, según lo que he podido percibir con las dos líderes, es cuestión de arraigo, o sea, digamos que cambiarle el chip a una comunidad de pertenecer o no pertenecer a un lugar es complicado. ¿Es cuestión de arraigo, o sea, depende de eso la creación de la comuna? Depende en gran parte. Ajá. Yo lo decía ahorita, de dónde se sienta parte la gente. Yo creo que es muy importante que entender que las comunas tienen unas identidades urbanas, los corregimientos tienen unas identidades rurales. Y en este caso, por ejemplo, lo que nosotros observamos cuando fuimos a este proceso a finalizar el mes de enero y en el mes de febrero de construcción del plan de desarrollo, empezamos a escuchar el sentir de una comunidad que decía que no estaba de acuerdo con los estudios que se habían corrido hasta ese momento. Nosotros, como una administración entrante, tenemos esa responsabilidad, la responsabilidad de revisar, no simplemente con una vez que va el estudio, ya está usted, decrete la Comuna 17, ¿cierto? O sea, conforme la Comuna 17. No, nosotros tenemos que responsablemente revisar qué es lo que se ha hecho, no volverlo a hacer, sino revisar qué es lo que se ha hecho, volver a hacer unos levantamientos sociales. Y vuelvo y repito, no solamente tomar definiciones respecto a este problema, sino a una serie de problemas similares, aunque este es el más grande y el más evidente y el más visible, pero una serie de problemas que hay en toda la ciudad. Pero entonces yo le digo una cosa, yo pregunto algo. Si porque son 750 habitantes que no quieren ser Comuna 17, van a perjudicar a Ciudadela, que son 90.000 habitantes y que está proyectado para 250.000 habitantes. Entonces nosotros no tenemos derecho a ser Comuna 17 porque es que la vereda de Pedregal Bajo no quiere ser Comuna 17. Ellos tienen razón, pero es que 750 no van a afectar en nada que Ciudadela pueda ser Comuna 17. Que ellos no sean Comuna 17, que sigan siendo corregimiento de San Cristóbal y nosotros seguir el proceso. Esas son las definiciones que tenemos que tomar, exactamente. ¿Cuántos son? Definiciones que tenemos que tomar. 725 aproximadamente, bueno, habitantes hay en la comunidad, pero pues yo creo que esto de decir es que nosotros somos más, es entender muy uniformemente el territorio, ¿cierto? Es que el territorio no nada más es un espacio físico y es un espacio de número de gente, sino es lo que se construye allí, ¿cierto? 150 años, las vías, alcantarillado, la escuela fue construida por convite. Por eso, aún, mami, yo que le estoy diciendo que no. Sí. Doña Ana, termino, entonces usted sí, ahorita sí habla, ¿cierto? Entonces,
yo creo que no, pues que doña Ana dice que entonces si nosotros no queremos no se construye como una 17, como dijo Felipe, eso no depende pues de nosotros, o sea, Pedregal Bajo no decide si se construye o no como una 17, pues eso tiene un entramado muy complejo y pues lógicamente no depende de nosotros, simplemente lo que nosotros decimos es no queremos pertenecer y si hay un estudio técnico que dice las razones por las cuales debemos pertenecer allí, queremos conocerlo y queremos debatirlo y discutirlo con la comunidad y si hay ciertas, digamos, hay pros y contras, ¿por qué deberíamos pertenecer allí? Eso también debe ser conocimiento de la comunidad y debe ser ella quien decida, ¿cierto? Pero no que digan que hacen un estudio, pero un estudio que puede hacer desde un escritor y que no sea conocido por nosotros. Y entonces así como llegó Nuevo Occidente con tantos edificios y si no nos dimos cuenta de muchos de los que hicieron, entonces digan que somos como una 17 y tampoco nos demos cuenta, ¿cierto? Entonces es un asunto muy complejo, creo que por respeto a las personas, pueden ser 5 habitantes, por respeto debería socializarse y debería construirse esto en conjunto con la comunidad, tanto de Nuevo Occidente como de Pedregal. Eliana, yo quisiera dar una claridad. Así como doña Ana dice que ella de pronto entendió que entonces por la oposición de un sector del territorio, entonces no se iba a constituir la Comuna 17, yo quiero darle claridad a usted de pronto a algunas personas que nos están viendo y es, no estamos diciendo que la Comuna 17 no se va a conformar, sino que el plan de desarrollo no solamente contempla la creación de la Comuna 17 y la definición de esas fronteras que va a tener esa Comuna 17, sino también la resolución de unos conflictos similares que hay en el territorio. Nosotros no podemos ahora decir, pues que ya existe un estudio técnico, nosotros no darnos un espacio como nueva administración de escuchar y de entender qué fue lo que se realizó, cuáles fueron los estudios que se adelantaron y simplemente tomar una decisión por un proceso que ya se venía adelantando y que nos empiecen a saltar todos una cantidad de problemas. Yo creo que nos toca atender integralmente a todo el territorio de la ciudad. Eso sí, yo lo entiendo, pues de toda manera nosotros ya estamos acostumbrados que cada administración saca la plata para volver a hacer el mismo proceso, porque y entonces se va en que cada 4 años o cada 3 años, como sea donde esté la alcaldía, ya se acabó, ya esto se terminó y vamos a volver a empezar de nuevo, entonces nunca se va a hacer. Eso es lo que yo quiero decir. Los procesos, desde que nos continúen, nunca se van a terminar, porque usted ya entró otra administración, lo que decías ahorita, ya hay otra administración, ya hay que volver a hacer el mismo proceso. Entonces, se va a dilatar. Y en ese momento nosotros seguimos perjudicados. Pero no es el mismo proceso, es nosotros revisar los procesos que se adelantaron, es hacer otras revisiones con la comunidad desde el punto de vista social. Y yo creo que eso es inclusive nuestra responsabilidad como administración, no simplemente procedernos, ya existe un estudio, lo tenemos que entender, ¿cierto? Y vuelvo y repito, no solamente en esta zona, sino en toda la zona donde existen unas condiciones similares. Secretario, tengo entendido que la creación de esa comuna costaría $1 billón, ¿es así? Decía el concejal Bernardo Alejandro que la creación de la comuna costaría aproximadamente $1 billón, ¿en qué se gastaría ese $1 billón? Yo no entiendo el porqué de esas cifras. Yo no entiendo el porqué de esa cifra. Lo que pasa es que esa comuna tiene una cantidad de deficiencias en equipamientos, como lo dice doña Ana. Y de pronto el cálculo lo hace de cuánto costarían los equipamientos, pero yo no veo, no sé de dónde saca esa cifra. Eso, porque nosotros las deudas que nos tiene el municipio son los equipamientos. Pues la administración son los equipamientos. Se construyó de manera... Y fue muy... Eso. Construye, y todavía están construyendo. Eso es construyan y construyan viviendas. Y nosotros... Es más, mire que yo le voy a decir algo. Al lado de las flores, que está entre las flores y la aurora, nos separa apenas la vía. Ahí era, supuestamente, cuando la EDUN nos entregó, era el parque lineal. Y ahora ya es que van a construir edificios al pie de las flores, cuando ellos profundizaron la quebrada La Cascua para hacer el bloque 5 de veletas. Entonces, mira, y al lado y allá está la quebrada La Chaguala. Aquí venía la quebrada La Cascua, que ahí está la cicatriz, pero cuando se larga el aguacero, ella ahí mismo empieza a fluir. Después ella no va a hacer los estragos que ella quiera. El agua cobra, es que el agua busca su cauce. Doña Ana, entonces, ¿ustedes tienen centro de salud?
tiene... No, nosotros tenemos hospital, gracias a mi Dios, porque nos lo guerreamos mucho. Y sí, yo fui una de las pioneras en que insistir en que nosotros, porque teníamos que ir a San Cristóbal, que no nos atendían, mucha población. De pronto, cuatro o cinco meses. ¿Qué más tienen? La UBA, que esa la sacamos por jornada de vida. Y ya hay dos colegios, el de Ciudadela Nuevo Occidente, que ese fue pues el primer colegio que hicieron. Ese es de la casona, pues, que ese era de había una casa ahí, la organizaron y por detrás ya construyeron en altura la primera etapa y después nos hicieron la segunda etapa. Pero entonces, ¿qué les hace falta? Porque si tienen UBA, tienen colegios, oigan, hospital. Nos hace falta de todo. ¿Qué les hace falta? Tenemos, hay una subestación de policía que también fue, pues eso, con las uñas que se hizo, fue la primera. Y como que no nos falta. ¿Qué les falta? Equipamiento es lo que faltan habidos y por haber. Canchas, falta la Casa de la Cultura, falta una biblioteca, ¿qué más? No todo, es que ahí no hay nada, es que dos colegios y están en hacinamiento los muchachos, no esos dos colegios no dan abasto para toda la cantidad de población que hay. Hay gente en La Huerta, en Upegui, en la Jorge Robledo, en San Cristo, el gentío está así, estamos hacinados. Entonces nosotros necesitamos de verdad que todos los equipamientos se construyan como se lo merece. Si nosotros estamos allá es porque de verdad, la administración dijo vamos a construir y vamos a hacer solución de vivienda. Yo no estoy diciendo que los otros tampoco tengan derecho porque yo ya tengo mi vivienda, no, sino que tenemos derecho a que por cada cantidad de personas deben de hacer un colegio y no lo hay, no hay sino dos colegios para toda Ciudadela, es inaudito pues. Respecto a lo que dice doña Ana, y me parece muy interesante la conversación que se está generando en esta mesa, porque estamos viendo la diferencia de las necesidades, ¿cierto? Nuevo Occidente tiene muchas especificidades que discutir, digamos, con esta administración que entra, más desde los equipamientos que necesitan, ¿cierto? Nosotros también desde otras problemáticas que tenemos, que no las voy a describir aquí porque son muchas, también hemos tenido inconvenientes también con las quebradas, a todo uno y a todo dos, ¿cierto? Por la movilización que se hizo para construir los edificios de... Pedregal. Es que altos de Pedregal, de la Aurora. Sí. Además de eso, pues para construir un parqueadero de Auroras de la Libertad, que también es otro sector de edificios, quitaron la sede y la instalaron en un lugar que tiene problemas de legalización. Esa sede en ese momento lleva 6 años cerrada, ¿cierto? Apenas en una comisión accidental que hicimos hace un mes, estamos resolviendo, pues ya le pusieron luz, es como un avance. Las canchas, con las canchas, doña Ana, no me vaya a regañar, pero cuando llegaron las personas, que son muchas personas, la cancha tuvo muchísimos daños, ¿cierto? Quedó sin mallas y con eso les digo todo, ¿cierto? Entonces es un espacio que se utilizaba para torneos, que se utilizaba para recreación, que era pues de uso de todos los grupos organizados que tiene el barrio, la vereda, que tiene la vereda y pues que en ese momento están inutilizables o están en condiciones paupérrimas y que se gestionan recursos, los líderes gestionan los recursos, pero no se puede invertir porque hay problema de predios, porque esos predios fueron movidos a una fiduciaria para poder hacer unas construcciones de Nuevo Occidente, ¿cierto? Entonces esas son como las problemáticas que nosotros tenemos en este momento y que por eso decimos, necesitamos información de los estudios que están haciendo. Pedregal necesita saber qué está pasando con esos estudios, desde lo administrativo, desde lo político, desde los equipamientos que se le brindan a través del INDER, ¿cierto? A través de Secretaría de Educación. Entonces, ¿cómo es que se está viendo el barrio o si es que estamos tan abandonados? Pues, ¿qué no nos van a ir a socializar eso? Secretario. No, nosotros todavía no hemos empezado ese proyecto de esa revisión político-administrativa. Yo le quiero dar ahí un mensaje a doña Ana, y es... Nuestro plan de desarrollo se basa y tiene un eje articulador que es el tema de la confianza. Y es volver a creer en que las cosas van a pasar.
Hay que volver a creer, hay que creer también en los hechos, es una responsabilidad nuestra. O sea, nosotros no vamos a volver simplemente a darle la vuelta a este problema. Yo creo que los problemas, y así lo ha demostrado el alcalde, hay que afrontarlos, hay que enfrentarlos y hay que solucionarlos. Yo creo que esta es una problemática que tenemos que resolver. Respecto a eso, el 28 de marzo hubo una reunión de la comisión que está coordinando don Bernardo. Nos dimos cuenta tarde. Esos son los asuntos que me preocupan. Entonces, si es que esta nueva administración va a seguir como teniendo esos asuntos en silencio, ¿cierto? Porque, verdad, nosotros quisiéramos conocer, puede que sean técnicos los estudios, los queremos conocer. Y, por ejemplo, esta reunión, Pedregal Bajo, no sé si Nuevo Occidente se dio cuenta. Sí, nosotros no nos dimos cuenta de esta pero reunión. Yo me di cuenta porque yo soy de la JAL, entonces, claro, allá me dijeron, como usted es de Ciudadela, vaya a esa comisión. Pero las comisiones accidentales, recuerda que las maneja el Consejo. Uh-huh. Y es muy importante que de pronto, doña Ana, usted le haga saber a los compañeros de Pedregal Bajo cuando hay este tipo de comisiones para que no, todos... No, si a mí me avisaron de un día para otro. Para que todos estemos pendientes del tema. Salí a las 9 de la noche la reunión y me dijeron, mañana te vas para... Y yo dije, ah, bueno, no alcancé. En el Departamento Administrativo de Planeación efectivamente reposan todos esos estudios que se han venido haciendo y están a disposición no solamente tuyo, Laura, sino de cualquier ciudadano que lo solicite. Entonces yo sí quiero dejar eso claro. Es muy importante que ustedes también tengan acceso a esa información, que conozcan qué ha pasado, a ese mismo informe que tiene doña Ana, a esas 5 propuestas que se presentaron, a esa última propuesta que se venía trabajando, donde Pedregal Bajo hacía parte de lo que podría ser esa Comuna 17. Y yo creo que hay que entrar rápidamente en ese proceso de revisión para definir y tomar decisiones. Bueno, secretario y líderes, los invito a que vamos a una nueva pausa a mensajes institucionales y ya regresamos con más en Punto de Giro. Continuamos en Punto de Giro hablando sobre el proyecto de la creación de la Comuna 17 para Medellín. Secretario, aunque aún no se ha creado la Comuna 17 y bueno, todavía no sabemos si se va a crear o no, pues digamos que una de las metas de doña Ana y de la gente de la comunidad del Nuevo Occidente, pues de las mayores preocupaciones es el tema de los equipamientos. Independientemente de que se cree o no una Comuna 17, hay proyectos para este sector. Pues proyectos para la creación de equipamientos. Nosotros no hemos todavía, las dependencias son las que tienen que priorizar dónde uh-huh. van a quedar esos equipamientos. Yo tengo entendido que allí en ese sector hay priorizados unos equipamientos de deporte y de educación, pero las deudas son inmensas y no solamente en ese sector, sino en toda la ciudad. O sea, toda la ciudad tiene... Mejor dicho, hay deudas de equipamientos, hay necesidades que cubrir, hay comunidades que pelean por tener acceso a más equipamientos. Entonces, el mensaje es uno y es también hay que pensar en la sostenibilidad de los equipamientos actuales, en esa carrera que hemos venido a través de las últimas administraciones de construir unos equipamientos icónicos. Y tenemos que pensar también en la sostenibilidad de los mismos, ¿cierto? Yo creo que ese uh-huh. es también un mensaje que nosotros hemos querido dar desde que salimos a construir el plan de desarrollo, ¿cierto? Hoy los recursos no tienen la misma dinámica que, digamos, en la administración anterior y hay que hacer un manejo muy eficiente de ellos. Sí, pero mire, por ejemplo, los comerciantes, los locales comerciales y toda la gente, ¿dónde está haciendo el comercio? En los mismos apartamentos nos están perjudicando a nosotros. Entonces, mira, todo esto, porque no ha habido la voluntad. Yo digo que es la voluntad porque, mire, si a nosotros el alcalde Aníbal Gaviria dijo que nos iba a hacer 270 locales, o sea, 90 locales por año, y no hicieron ni uno, y la gente está en las vías, están en los andenes poniendo su... porque ellos tienen que conseguir de que... subsistir. Fuera de eso, los que tienen en los primeros pisos, que ya nos dañaron la zona verde y todo,
porque no les han hecho unos locales, pues a mí me parece pues como falta de mucha responsabilidad de la administración, porque él cómo va a prometer una cosa que no la iba a cumplir. Acuérdate que el alcalde de Neva Gaviria dejó de ser alcalde el 31 de diciembre de 2015. Sí, pero por eso le estoy diciendo. Y él dejó de ser alcalde y no hizo ni un local comercial. No nos hizo la biblioteca, no nos hizo nada. No les hizo nada de lo que les había prometido. Solo, vea, de lo que él nos prometió, solo hizo la uva. Entonces, mira, y eso que, bueno, hizo la uva. ¿Qué? Diga, diga. Sí. No, no, me gustó decirle a él personalmente. Uh-huh. Entonces, me parece pues como que no nos han respetado a las comunidades, independientemente de que, hablando de que ellos no quieren ser, pues pertenecer con nosotros a nada, independientemente de eso, porque ellos también exigen respeto, porque no los han respetado, han hecho cosas, mire que hicieron Altos de la Aurora, lo hicieron en Pedregal Bajo, entonces porque ya se sentían pues que iba a ser como una, pues digo yo, ya lo incluyeron a Ciudadela, porque ya hay edificios. Y a mí me parece mucha falta de respeto de todas las administraciones que han jugado con Ciudadela como les ha dado la gana. De las administraciones anteriores. No, yo no estoy hablando de ustedes porque ustedes apenas están empezando. No, pero la institucionalidad sigue siendo la misma. Yo le vuelvo y le doy el mensaje que de pronto es diferente. Es un tema de confianza, de cumplir lo que se promete, de creer en los hechos y volver a creer en que todos también podemos pues reportar a que esto si sea usted ahí. Me dice que le... Sí, yo puedo seguir esperando, porque ya a mí me falta muy poquito para... Yo, como dice la mona, ¿usted sabe cuál es la mona exacta? Sí, señora. Ya tenemos la lápida pegada en la nalga. No, pero, señora, sí, todavía sí. Le falta mucho, todavía está no, muy joven. A mí no me va a tocar ver a Ciudadela como una 17 y con todas las cosas que yo quiero, porque no es que sea pues la mejor líder, de pronto allá hay otros líderes mucho mejores que yo, más jóvenes y de todo, que piensan mucho mejor que yo. Pero el deseo mío es ver a Ciudadela organizado y de todo, yo sé que no me va a tocar, pero igualmente, yo sigo esperando, porque Federico cuando fue a hacer la campaña a Ciudadela, que fue a hacer campaña, él nos prometió muchas cosas y entre tantas ni siquiera ha ido siquiera a darle los agradecimientos a Ciudadela por haberle hecho la campaña. Entonces para nosotros eso sí ha sido... Pero apenas está empezando la administración. No, ya fue a muchas partes, pero allá no hay... Él sacó el tiempecito para otras partes. ¿Van a ir, cierto, secretario? No, pues porque lo dije aquí, porque ya lo publiqué. Bueno, también van a ir a Pedregal Bajo. Y también porque también le hicieron la campaña, ¿cierto? Yo, la verdad, yo soy nueva en la Junta de Acción Comunal, entonces esos asuntos no los voy a discutir. Pero sí quisiera, pues y con esta nueva administración tengo la esperanza y voy a hacer también lo posible para que estas alternativas de conformación de Comuna 17 las estudiemos y podamos como sentarnos comunidad, planeación, a pensarnos. Entonces, ¿cómo es que se está moviendo ese territorio allá? Las cosas que pasan, que nos duelen y cosas que vivimos en la cotidianidad y que ustedes puedan enterarse de eso para entonces poder hacer esa división y que quede lo mejor posible para que todos quedemos contentos. Ah, sí, pero no se preocupe, que sí. Nosotros ya estamos enseñados que hasta las construcciones las hacen en el escritorio y cuando llegan allá ya es lo que yo iba a decir yo, son más de casi 300 barrios, ¿cierto?, que hay en la ciudad. Nosotros tenemos aquí el reto de que el alcalde los pueda recorrer todos en este cuatrienio. Eso es un reto muy complejo y tiene que estar muy pronto en Nuevo Occidente. Sí. Y esta administración tiene ese... Tiene ese lema y es gobernar con la ciudadanía, no en un escritorio, sino en la calle, en el territorio. Bueno, esperemos que sí, porque todas las otras han sido en el escritorio, esperemos esta vez hasta dónde llega. Pues sí, apenas estamos empezando, esperemos a ver si yo le voy a dar el voto de confianza. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, gracias, gracias Laura, gracias doña Ana, gracias secretario por estar esta noche con nosotros y gracias también a ustedes por acompañarnos. Continúen con la programación de Telemedellín, que tengan una feliz noche. Gracias.